hemos escuchado el himno nacional de Inglaterra, vamos por el himno nacional español. Juan, el himno nacional español, los jugadores campeones de Europa. Ahí lo tienen. El gesto de Sergio Ramos, este hombre que es una de las grandes noticias del previo del partido, Gerard Piqué, el central del FC Barcelona, que va a debutar en el día de hoy. Primera convocatoria para él y además con premio, porque va a tener la oportunidad de debutar en este encuentro. No olvidará jamás este 11 de febrero de 2009, este recinto, el Sánchez-Pizjuán, y este día en el que se enfrentó a los jugadores de Inglaterra, una de las selecciones más legendarias de Europa, aunque es verdad que desde el año 66, cuando organizaron el Campeonato del Mundo, no conquistan un gran título. Enseguida estamos con las formaciones que presentan ambos equipos, aunque ya les hemos venido comentando las novedades de la selección española. Ahí tienen el conjunto inglés, una selección inglesa dirigida por el italiano Fabio Capello, un hombre bien conocido en España. Inglaterra, que va a jugar con James en la puerta, en la defensa Ashley Cole, Terry, Janielka y Glenn Johnson, que se jugará por la derecha. Entramos con la formación de España. Ahí le tienen con Casillas en la portería, Sergio Ramos, Albiol, Piqué, Capdevila, con Xavi, Xavi Alonso, Sene y Iniesta en el centro del campo, y los hombres de delante, que son Villa y Torres. Esta es la formación del equipo nacional español para el día de hoy. Es el equipo que va a poner en lista Vicente del Bosque, como les decíamos, por parte de Inglaterra, con James en la portería, el árbitro es Stephen Lanois, James, Ashley Cole, Terry, Janielka, Glenn Johnson, con Barry, Heskey, Amunlahor, Roy Phillips, Garrett y Downing. Preferentemente será el que juegue por la izquierda. Ahí tienen el equipo que va a presentar Inglaterra en el día de hoy. Amunlahor y Heskey los delanteros, Roy Phillips por la derecha, Downing por la izquierda, y los dos del medio, Carrick y Barry. No va a jugar Beckham en principio, que es imposible que entre después. Y ya saben que vuelven nuestros campeones, nuestra selección, y lo hace de la mano de Televisión Española para jugar un gran partido contra una de las mejores selecciones. Hay 10.000 euros en juego, repito, 10.000 euros. Solo tienen que llamar al 905-44-5152 o enviar un mensaje de texto con la palabra selección al 5152. El sorteo, el concurso ya está abierto. Y también les comentamos que este invierno no olviden revisar el estado de sus neumáticos en Talleres Vía Líder. Los especialistas en neumáticos. Busque su taller más cercano en vialider.es. Recuerde, los especialistas, Talleres Vía Líder. Bueno, pues a punto de comenzar el partido. La selección inglesa a la izquierda, la selección de España a la derecha. El terreno de juego en muy buenas condiciones. Ahí veíamos a Vicente del Bosque. Comienza el partido aquí en la 1 de Televisión Española, España-Inglaterra. Este partido que hemos venido esperando desde hace tanto tiempo. Juega el equipo inglés, insistimos, atrás en la zaga, con John Terry, que lleva el número 6, Janielka, que lleva el número 5. El portero, David James, parece que un poco recuperado, porque durante mucho tiempo se le llamó Calamidad James. Este es Heskey, a punto de perder la pelota Heskey, va a recuperar Iniesta. Iniesta con Xabi Alonso, una entrada fuerte ahí. El balón que lo va a controlar España, o al menos eso es lo que intentaba Capdevila. Pero quien juega es el equipo de Inglaterra. Inglaterra todo de blanco, España con su indumentaria habitual, primeros instantes del partido. Vamos a ver, Inglaterra ha salido prácticamente igual que lo hizo en Alemania, con Barry y con Carrick como medio centros y con dos extremos claros. Y han empezado a presionar muy arriba, es lo que nos va a esperar, yo creo. Ellos, desde luego, es un partido que les puede dar mucho prestigio. Después de la llegada de Capello, decíamos antes que han recuperado esa competitividad, y este partido les puede dar un impulso muy importante a su moral.
La selección inglesa, que ha ganado todos sus partidos, España también, son los dos únicos equipos, los dos únicos países que han ganado los cuatro partidos que han disputado en la clasificación para el Mundial. Envío largo de Capdevila. Ahí está Fernando Torres. Controla Torres, esperaba por la izquierda Iniesta. Sigue Torres, ha caído, pedían falta de Janielka, el central del Everton. Dice el árbitro que no. Dice el colegiado del partido, Stéphane Lanoy, el francés, que no ha habido nada. Público con mucha intensidad siguiendo el partido aquí. Juega Bonlaor. A Bonlaor atrás. Se balanza esa pelota. No, al final la va a salvar Ashley Cole. El rapidísimo lateral del Chelsea. Ahí está de nuevo Ashley Cole. Juega Inglaterra. O sea, Heskey ahí como gran referencia con el número 9 en el ataque. Por la izquierda. Intentaba llegar ahí a Bonlaor. El que juega ahora es John Terry, el capitán inglés. John Terry para Janielka. De nuevo John Terry. Adelanta la pelota John Terry. Juega Ashley Cole. Moviendo la pelota atrás Inglaterra. Presiona España. Juega Villa para Marcos Senna. Este con Torres. Otra vez Marcos Senna. Balón de Iniesta. Uy, Iniesta que bien para Torres. Se va Torres ahí. No. No pudo al final con John Terry. Fernando Torres y John Terry que están protagonizando. Van a protagonizar un duelo aquí. Ya están muy acostumbrados a verse en la Premier. Uno en el Liverpool, el otro en el Chelsea. Con Janielka también. La verdad que el otro día Janielka marcó, yo creo que a un muy buen nivel a Torres. Torres tuvo dificultades con él en el enfrentamiento contra el Everton. Y Fabio Capello que empieza a desesperarse y pide a los centrales que metan balones largos rápido a Wright Phillips. Las instrucciones de Capello que nos cuenta Rubén León con John Terry y Janielka en el eje central de la zaga del equipo inglés. Este es Marcos Senna para Xavi Alonso. Xavi, otra vez Xavi Alonso, Marcos Senna. Triangulando ahí España, Xavi. Buen control de Xavi, como siempre. Espera Xavi Alonso que salga a recibir. Ahí tenemos al futbolista del Liverpool. Balón para Iniesta, gritos de OEOE en la grada. Otra vez Iniesta, Xavi, Capdevila, Villa. Moviendo ahí el balón España. El despeje de Glenn Johnson. Pero va a controlar Villa. Avanza de nuevo Villa. Juega en corto. Lo hace con Torres. Este para Xavi. Xavi, Iniesta, Torres. Bueno, casi le sale la carambola. No sabemos si estará muy presionado Fernando Torres, pero el que sí lo está es Benítez, ¿eh? Que estará viendo el partido a ver qué le pasa al 9, que va a ser papá, precisamente. Partido 42 de la selección en Sevilla, el Pizjuán que cumple 50 años desde su inauguración. España no jugaba aquí desde hace 14 años en este estadio, aunque hace 8 que jugó en Sevilla, fue en la Cartuja, en el Estadio Olímpico. Tocó ahí la pelota Heskey, corría el Bonlaor. Y juega la selección por medio de Xavi Alonso. Xavi Alonso para Marcos Senna. De nuevo Xavi Alonso, qué bonito el control de Xavi Alonso ahí ante el centrocampista inglés. Villa, se desmarca Torres, balón para Iniesta y tiene mucha calidad España. Obligado el equipo español a mover con rapidez la pelota, están presionando mucho los ingleses. De nuevo Iniesta, Torres, ha tocado antes Villa, de nuevo Torres, pero va a llegar a James. Se levanta por primera vez Vicente del Bosque a la zona técnica. Yo creo que España ha empezado bien. Muy bien, diría yo. Tenemos dos medios centros claros. Eso le da más libertad a Xavi para estar más cerca de los puntas. Y yo creo que esa es la manera que nosotros tenemos. El público fantástico está deseando aplaudir cualquier jugada. El ambiente es ideal para jugar un partido. La noche muy agradable. O sea que todo pinta bien. Ahí vemos a Heskey con Carrick. Abre Carrick a la izquierda para Ashley Cole. Ashley Cole tenía por delante a Downing. Ha visto muy bien ahí Ashley Cole la internada. Atención a Bonlaor. El remate fuera. El primer remate serio del partido. El de Bonlaor, el jugador de Aston Villa. Segunda vez que es internacional. 10 goles lleva este año en la Premier. Futbolista natural de Nigeria. Ahí vamos a ver la oportunidad que acaba de tener Inglaterra. La pelota para Bonlaor. El golpeo con la izquierda y un poco en semifallo. La presión también del defensa y la pelota que se marcha fuera, pero muy cerquita del poste derecho de Casillas. Sí, ha rematado con alguna dificultad, pero hay que tener cuidado. Downing, ya lo decíamos, es un hombre muy peligroso por la izquierda, centra bien y ha sido una ocasión clara. Y
Primera ocasión clara para la selección inglesa con ese remate de Avon Lahore cuando está jugando de nuevo Inglaterra. Es Carrick, el centrocampista del Manchester United. Carrick para Avon Lahore, este atrás. Ahí está Glenn Johnson. Juega Johnson con Janielka. Pelota para Terry. Parado el equipo español ahí en su campo. De nuevo Carrick. Carrick con Terry. Janielka. Baja ahí Barry a recibir. Ha tocado Johnson. De nuevo Johnson para Janielka. Este con Terry. Atención que ahora va a presionar Xavi. Le dice a Villa que suba también. España está ahí clavada en su campo. Ahora han adelantado un poco sus posiciones. El lanzamiento largo de Janielka. Pero ese balón largo del central. Ya sabemos que suele acabar siempre en el dominio del contrario. El despeje fue de Sergio Ramos. Va a jugar Inglaterra. De momento manejando la pelota. Ahí tenemos a Barry con el número 8 que se fue al suelo. El árbitro va a indicar falta. Falta a favor de Inglaterra. Falta a favor del conjunto inglés. Sus dos medios centros son dos hombres de equilibrio. Normalmente sus equipos siempre están por detrás de la pelota. Pero tienen criterio. Cuando tienen que distribuir, le dan criterio al juego. Vamos a ver ese lanzamiento largo para Gesquia. Avon Lahore que no llega. La pelota se va a marchar fuera. Será de nuevo saque de banda favorable para el conjunto de Inglaterra. Ahí tenemos casi 8 minutos de juego de la primera parte. El marcador 0-0. El fuera de banda ahora será para el equipo español. Va a recuperar la pelota España. Estamos aquí en los 8 primeros minutos con este fabuloso y maravilloso espectáculo. Con esta selección española que sigue deleitándonos a todos. Primeros minutos, primeros instantes todavía, nada que se haya aclarado. Vamos a ver Piqué ahí, con qué apuro ha recibido la pelota Piqué. Todos tomando un poco asiento, ¿no? Como el público. El público está de pie, pero Ellos, jugadores intentando tranquilizarse. Ellos no, ellos han salido a por el partido, a presionar arriba, no dejarnos jugar. Y va a ser un rival durísimo, ¿eh? Ha sacado un 11 absolutamente físico, Capello, ¿eh? Hasta los dos delanteros centros son trabajadores natos. Sí, hombre, ellos, insisto, ninguno de los dos mediocentros tiene proyección ofensiva, pero sí, en cambio, tienen en las bandas. Porque en las bandas los dos son delanteros, acomodados a centrocampista, pero son delanteros. Y es ahí donde ellos van a crear. Contra Alemania, en el último partido amistoso, por ahí vinieron todo el peligro, por las bandas. Yo creo que este equipo, que va a ser un equipo muy peligroso en el Mundial, yo creo que le falta un grandísimo delantero centro. Con un grandísimo delantero centro sería candidato a ganar el Mundial. De momento tiene a Wayne Rooney, que está lesionado. Atención que ataca Inglaterra, intenta llegar Heskey. No va a llegar Heskey, pero sí que va a llegar la primer córner del partido porque ha despejado la pelota Albiol. Y nos ha dicho Toni Grande que va a estar muy pendiente de Piqué porque puede ser una alternativa al Bernabéu en ese partido frente a Turquía, ya sí clasificatorio para el Mundial. No puede jugar Puyol sancionado. Sale a calentar David Beckham. Primer saque de esquina del partido. Beckham que calienta en la grada del Pizjuán. Peligro, ese balón que al final mandó Albiol por la línea de fondo. Peligro en estas faltas. Ojo al lanzamiento, el remate de cabeza se va a marchar fuera, el remate de Barry. Contra Alemania marcaron los dos goles a balón parado y ahí ellos históricamente son muy fuertes. Marcaron a balón parado y además lo hicieron los centrales. Exactamente. Así que hay que tener cuidado con ese tipo de acciones. Bueno, pues ahí tenemos a David Beckham calentando la banda del Pizjuán. Imaginaros a las chicas, ¿eh? Y algún chico también, ¿eh? Cuando aparece por aquí David Beckham. Es que es muy guapo, Emilio, ¿eh? Mejorando lo presente, por supuesto. Sí. Digamos que tiene atractivo. Dejémoslo ahí. Es posiblemente más guapo que mejor futbolista. Ah, yo me quedo con Emilio. Siempre. Torres. Torres que se va. Torres con velocidad. Ese control, se le fue un poquito lejos la pelota. El despeje va a ser de James. Pelotazo largo de James. Ahí ha cortado Capdevila. Este es Iniesta. No he discutido su belleza, Silvia. He discutido sus condiciones como futbolista, ¿no? No, pero yo me quedo con tus condiciones. El otro estoy de acuerdo contigo. Y también técnicas y tácticas. Yo siempre con lo español, Emilio. No te olvides nunca. Bueno, nos quedamos con su cartera y ya está.
Bueno, pues ahí está otra vez España en televisión española. Nosotros sí que nos quedamos con esta selección. Xavi que abre a la izquierda, va a recibir ahí la pelota Capdevila. Capdevila atrás para que controle Piqué. Piqué y Albiol en el eje central de la zaga de España. Albiol para Marcos Senna. Quería jugar con Xavi, están presionando mucho los ingleses. Barry. Hay falta de nuevo sobre Barry. La pelota que enseguida está en juego, enseguida está en movimiento. El desmarque de Abonlaor por la izquierda. Heskey por la derecha. Juega Barry. Juega Carrick. Abre Carrick demasiado fuerte y no va a poder llegar a Ashley Cole. Recuerden que hoy estamos con la selección española, pero que mañana tienen el segundo y último capítulo de 23F, el día más difícil del Rey. El último gran éxito de televisión española que se ha convertido en la miniserie más vista de la historia de la televisión de nuestro país, con 6 millones y medio de espectadores. Eso fue ayer, gracias a todos ustedes. Mañana es el segundo capítulo. Así que tienen la oportunidad de ver el cierre a esta fantástica miniserie. 23F, el día más difícil del Rey. Mañana a las 10, segundo capítulo. Juega España, Capdevila, Xavi Alonso, Iniesta. Apertura de Xavi Alonso para Sergio Ramos. Sergio Ramos quería jugar ahí con Iniesta. Están de momento barriendo todo ahí en el centro del campo, tanto Carrick como Barry. No, están defendiendo muy bien. Su línea de cuatro está muy lejos de su área. Eso hace que intenten robar. Peligro, peligro. Uy, qué buena oportunidad. Eso es falta. Falta Piqué. A ver qué dice el árbitro. Si dice algo más que una falta. Es posible que haya sido fuera de juego, ¿eh? No lo sé. A ver, igual es fuera de juego. Yo creo que has podido ser fuera de juego. Sí, es que es fuera de juego. Ha saltado el banquillo de la selección española como un resorte, enseguida lo han visto. Sí, porque estaban reclamando en efecto lo que al final ha pitado el árbitro, que ha sido fuera de juego. Ahí lo vemos, porque lo que hay después del fuera de juego, que lógicamente ya no vale. No, es fuera de juego. Creo que... Lo que hay después de lo que ha pitado el árbitro es una falta de Piqué, pero claro, ya no valía. Lo que no está claro es si era fuera de juego, ¿no? No, al ver la jugada tengo mis dudas. Y de tarjeta, la falta. Por eso decía que esto era falta y a ver qué más. ¿Y de qué color? Si Piqué iba a recordar el debut, desde luego con ganas. Bueno, felizmente, en esa ocasión el asistente levantó en línea, el árbitro ha indicado el fuera de juego y todo ha quedado en un gran susto en el área de la selección española, o cerca del área de la selección española. Avisa Inglaterra, balón de James, el salto de Piqué. Va a controlar aquí por la derecha Roy Phillips, un jugador muy explosivo. Roy Phillips que se va al suelo, toca a Abonlaor, pero el árbitro va a indicar falta. Falta del propio Roy Phillips. Dudosa, ¿eh? Hay que decir que... Está Heskey en el suelo también. Hay que decir que es un examen fantástico para la selección española. Son estos los rivales que nosotros necesitamos. Si aspiramos a ser protagonistas en el siguiente Mundial... Tenemos que medirnos con estos equipos, que también aspiran a lo más alto. O sea que, no, muy bien. La federación en ese sentido yo creo que ha acertado, al igual que el amistoso contra Chile, yo creo que fue muy útil. Este es ideal para Vicente del Bosque, pero también para medir a sus jugadores. Vale. Esa jugada que acabamos de ver tiene que ser un recurso para nosotros. Nosotros estamos teniendo un problema a la hora de la circulación, porque ellos presionan bien, agrupan adecuadamente a sus hombres en el medio campo y nos está costando que Xavi e Iniesta tengan la pelota con ventaja. Entonces, esos desplazamientos largos, porque ellos tienen la defensa muy adelantada, pueden ser muy positivos, teniendo en cuenta además que, hombre, que Torres busca bien los espacios. Es Piqué con la pelota. Problemas para España. Partido competido, como se esperaba para la selección española, que juega ahí por medio de Iniesta. Retrasa Iniesta, hubo el error en la entrega de Albiol. Albiol le dio la pelota a Downing, pero va a jugar de nuevo Xavi. Ahí arranca el equipo español. Xavi Alonso estaba muy cerca, abre a la izquierda, la pelota la va a recibir Capdevila. Capdevila de nuevo con Xavi. Vamos a ver que se desmarcaba Iniesta. Xavi para Xavi Alonso. Busca Xavi Alonso atrás, la presencia de Albiol. Albiol con Sergio Ramos. Ahora se escuchan los gritos de los ingleses, los intentan silenciar los españoles. Xavi que arranca, Xavi para Villa, va a cortar Barry. Están en todas, Carrick y Barry. Están cortando todas las jugadas. Atención que ahora se marcha Abonlaor allá por la izquierda. Uy, qué bien se había ido Abonlaor. Estaba esperando la pelota Heskey en el delantero centro, en el puesto de delantero centro. Este es Xavi Alonso.
Xabi Alonso para Villa. Vamos a comentarte antes, Emilio, que España en este camino de, desde que ganara en Old Trafford precisamente a los ingleses en noviembre del 2007, vamos a ver ahí Fernando Torres, lleva 28 partidos sin perder y en el camino ha ganado a Italia, ha ganado a Francia y desde luego ha ganado a Alemania, y con estrépito porque la ganó en la final de la Eurocopa. Así que aquí tenemos el cuarto gran país. Decía Silvia. Sí, que se ha levantado Vicente del Bosque para corregir un poco la posición de Sergio Ramos y decirle que no suba tanto, ¿eh? Algo que ya sabemos y que en su día le dijo Luis Aragonés unas cuantas veces. Mientras vemos ahí una muy buena apertura de Xavi precisamente para Sergio Ramos. Atención a Sergio Ramos, buscando compañeros. Xavi Alonso en el tiro, el control de Villa, Torres. El balón de Torres ya en el defensor y es córner. Ahí es saque de esquina para España. Nosotros tenemos que seguir con nuestro estilo. Tocar, 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 hasta que veamos el hueco. Enfrente tenemos un equipo rocoso, ¿eh? Los hombres de Capello defienden bien. Saque de esquina para España. Ahí tenemos los hombres que están delante. Torres, que es el que estaba esperando en el primer palo. Sin embargo, el despeje ha sido de Downing, que golpea ahí con la zurda para mandarle el balón fuera. El hombre que actúa en el interior izquierdo. Un hombre que tiene muy buena pierna izquierda. El saque de banda para Xavi. Pone la pelota en juego España. Este es Iniesta. Iniesta que enfila la portería, como pueden ver. Iniesta, Villa. Vamos a ver la media vuelta de Villa. No. El balón se va a marchar a córner. Segundo saque de esquina. Se anima España. Se anima España. 10.000 euros, ya saben, para el ganador de hoy de nuestro concurso. Puede usted ganar 10.000 euros si llama al 905-44-5152. O envía un mensaje de texto con la palabra selección al 5152. Ánimo y participe. Juega España. Balón al punto de penalti. El salto de Sergio Ramos. Ahí metía presión España sobre la portería de Inglaterra. Habrá fuera de banda para el equipo de Vicente del Bosque. Qué pase de Iniesta, ¿eh? Y también el desmarque de Villa. Bien, ese es nuestro fútbol. Así que vamos a ver si poco a poco vamos encontrando los huecos. Y hoy hay un partido Costa de Marfil, Turquía. Hay un espía de Vicente del Bosque, Antonio Fernández, que es asesor de Fernando Hierro y también del propio seleccionador nacional, pues cogiendo ideas, ¿no?, para el partido ya del Estadio Santiago Bernabéu. Hay que tener en cuenta que estos son los siguientes partidos oficiales: 28 de marzo en el Santiago Bernabéu, España-Turquía; 1 de abril en Estambul, Turquía-España. Por supuesto, aquí en esta pantalla, en Televisión Española, ustedes tendrán la oportunidad de seguirlos ambos encuentros, a los que Vicente del Bosque les ha puesto una cruz porque los considera vitales ya en la clasificación para el Mundial. Marcos Senna para Iniesta. La apertura de Albiol, Capdevila. Es Xavi, estamos con el marcador 0-0, casi 20 minutos de juego de la primera parte. Xavi, de nuevo Capdevila. Adelanta la pelota Capdevila y está Villa, pero fíjate, los ingleses ahí muy encima. Iniesta. Hay que intentarlo por otra parte, por otro lado. Este es Xavi con Marcos Senna. Recibe otra vez Xavi, la espera por delante de Fernando Torres. La apertura a la izquierda, va a jugar Capdevila. Atrás, Iniesta, Villa, que recibe ahí de espaldas para jugar de nuevo con Capdevila. El centro de Capdevila, al control de Torres, Villa que se la juega ahí en el área. Sigue Villa, la pelota atrás, Marcos Senna que tiene un buen tiro. Marcos Senna y la parada de James. Poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos dominando el juego. Hay una disposición táctica que creo que conviene destacar. Al igual que Iniesta está permanentemente por la izquierda, Xavi tiene mucha más libertad para que él venga a recibir y moverse a su antojo, de tal manera que la banda derecha en el plano ofensivo se queda para Sergio Ramos. Pues Capello está encantado, ¿eh? Pulgar arriba de su mano derecha, felicitando por la presión y la defensa que hacen sus mediocentros y sus centrales. Es que no está jugando mal Inglaterra, ni mucho menos. Atención a Xavi. Vamos a ver que Sergio Ramos se va por la derecha. Xavi juega en corto. Ahí tal vez se ha equivocado Xavi, pero ha habido falta. El balón no era muy claro para Villa. En todo caso, ha habido falta. Falta clara que ha indicado el árbitro francés. La falta de Ashley Young. El ambiente en el estadio es de partido oficial, ¿eh? Es verdad que no parece un partido amistoso. Es un gusto venir a jugar a esta ciudad. Un ambientazo extraordinario, como pueden apreciar ahí en los planos generales. La grada llena del Pizjuán. Falta a favor de España después de esa falta del lateral izquierdo de Ashley Cole. Vemos a David James.
ordenando la barrera de sus compañeros. Va a ser un lanzamiento muy lejano. En efecto, el tiro de Capdevila con la izquierda, la pelota que podía haberle llegado ahí a Marcos Senna. Es un tiro muy lejano, ¿no? Para intentarlo así, había mucha gente por delante. Sí, es verdad que la portería es un puesto que no está... Yo no voy a decir que no está bien cubierta, yo creo que James es irregular. Los últimos partidos yo creo que ha estado bien, pero es verdad que no ha sido indiscutible durante mucho tiempo. De hecho, es muy mayor, cerca de 39 años, y uno de sus objetivos es superar el récord de Dino Zoff en un campeonato del mundo. Recordemos que cuando jugaba en el Liverpool llegó a reconocer que veía dos balones alguna vez en los partidos porque estaba enganchado a las videoconsolas. Enganchado sí que estamos nosotros, pero es a la selección. Es mejor. 22 minutos, 0-0, Marcos Senna. Por delante sale Alonso, Marcos Senna para Xavi. Xavi, Torres, Villa por delante, también Iniesta. Tiene que jugar en corto, como ven ahí, con Iniesta. Iniesta para Xavi Alonso. La espera Sergio Ramos en el lado derecho. Recibe Sergio Ramos frente al Downing. Qué buen balón de Iniesta. Xavi, Xavi, Villa. Villa quería jugar otra vez atrás. Xavi Alonso no va a llegar. Falta. Ahí en el límite de la tarjetilla. Pero no, el árbitro va a indicar la falta y va a dejar que la jugada siga. Buena oportunidad para Xavi Alonso, que vuelve a la titularidad gracias a Del Bosque. Xavi Alonso es una garantía en su posición, está entre los más destacados del mundo, y lo que pasa es que hay tanta competencia en el mediocampo español que a veces es suplente, pero da una idea del nivel que tiene esta selección. Partido amistoso que se ha jugado hoy en Berlín, resultado sorpresa porque ha perdido Alemania con Noruega. Alemania 0, Noruega 1. No están los alemanes en su mejor momento. Alemania 0, Noruega 1, partido concluido ya. Encuentro amistoso que se ha disputado hoy con los subcampeones de Europa en Berlín. Aquí 0-0. El salto de Heskey. Heskey para Von Laor. Va a llegar sin problemas Casillas, que de momento ha tenido ese remate de cabeza y hasta ahora ningún sobresalto más. Ellos buscan, claro, son ingleses, buscan a sus delanteros. Heskey no es un gran goleador. Lleva... con el partido y creo que son 46 encuentros con la selección, solo 5 goles, pero sí hace un buen trabajo, es el clásico delantero centro que juega bien de espaldas y en los balones largos los protege bien, pero es una idea también, ¿no?, de que el fútbol inglés no da delanteros centros ingleses. Si revisamos los mejores equipos, todos los delanteros de nivel son extranjeros, entonces eso es un problema para la selección nacional. De hecho, los máximos goleadores de la liga, hay que irse al quinto o al sexto para encontrar ingleses. Primero es Nicolás Anelka, balón largo que ha despejado Albiol, saque de banda para el conjunto de Inglaterra y dos balones en el terreno de juego. Muy pronto también tendrán aquí en la 1 el estreno de Águila Roja, una serie de aventuras para toda la familia, ambientada en el siglo XVII, protagonizada por un héroe enmascarado. Otra gran serie que inminentemente se estrenará en Televisión Española. Juega Inglaterra. Había sacado de banda Ashley Cole. Ahí lo tenemos. Se ve tocando Downing. La pelota da en Xavi Alonso. Y va a ser córner. Una auténtica fiesta, Sánchez Pizjuán. Estábamos viendo hace apenas unos segundos la ola. El único que se divierte, aunque estemos con este 0-0. Partido intenso en el Pizjuán. Ahora saque de banda. Balón salió cerca de ahí del banderín de córner. Pero el saque de banda, Ashley Cole para Downing. Vale, fuera de juego. Hay que ver con qué facilidad se puede incurrir cuando se saca, se juega así en banda o en... Bueno, sí, incurrir en fuera de juego, ¿no? A pesar que sea un partido internacional, ha sido una jugada demasiado básica, ¿no? Un poco simple. Sí, esa es la verdad. Muy buena. Va a jugar Iniesta, fuera de juego. Fuera de juego no vale. No vale, sí, no vale. Sí, sí. El público grita, pero no vale la jugada. Fuera de juego de Villa. Ahí, ahí está la cosa, ¿no? A mí me pilla en línea, yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero bueno, no importa. Quiero decir, aquí lo importante es que poco a poco vamos encontrando la conexión. Una vez más, esa visión deslumbrante de Iniesta, dando un pase maravilloso. Un gran control por parte de Villa y ha terminado fenomenal también.
con esa voracidad clásica de él. Ha sido una pena que haya sido fuera de juego, pero bueno, da una idea del potencial ofensivo que tiene nuestra selección. Y se ha tranquilizado un poquito Piqué, que había comenzado un poquito acelerado y parece que poco a poco se va sentando en el terreno de juego. Otro ejemplo de lo bien que cubre Hiski el balón. Falta de Albiol a Hiski. El árbitro que llama Albiol y todo queda de momento en esto, en una advertencia, pero la siguiente no se la va a pasar. La jugada de Albiol con el delantero de Aston Villa. De hecho, hay 6 futbolistas de Aston Villa, que es ahora mismo el equipo de moda en Inglaterra. Se ha colocado ahí tercero en la tabla. Convocado a 6 jugadores Fabio Capello. Hay 3 en el campo. Y es el equipo de revelación, sin ninguna duda. Equipo de Birmingham donde juega Cuellar. Futbolista español. Bueno, pues Downing. Peligro. Preparado para poner la pelota en juego. Ojo al balón parado de Inglaterra. Hemos tirado aquí fuera crea peligro. Juego. Sí. Bien, magnífico. Fuera de juego. Magnífico. Fuera de juego, la pelota pues será para el conjunto español, que van a presionar ahí, sí, porque es saque de banda, van a presionar ahí los ingleses. Bueno, aquí se ve claramente que hay un entrenador, ¿no? Es decir, que sabiendo el potencial que tiene Inglaterra en las jugadas a balón parado, han diseñado esa estrategia estupenda. La siguiente falta, los ingleses van a tener muchas dudas sobre lo que hacer, muchas dudas. Ahora ha habido juego peligroso de Hiski, se pone rápidamente la pelota en movimiento, ha tocado Xavi, Xavi Alonso para Torres. Ha cortado ahí la pelota del lateral derecho, Johnson. Juega Johnson, no puede Johnson con Catevila, sale al contraataque Xavi. Xavi con Torres por delante, pero Xavi se da esa vuelta característica. Él dice que da esa vuelta siempre sobre la pelota para controlar, porque dice, si tuviera la velocidad de Cristiano Ronaldo no la daba, me iba directamente a portería. Sergio Ramos, eso Xavi lo hace genial. Iniesta, otra vez Sergio Ramos, balón de Iniesta. Torres por delante, también vemos ahí a Villa, Xavi Alonso lo tiene un poquito por detrás. El que recibe Xavi, buena apertura de Xavi, qué calidad tiene este equipo. Balón en poder de Villa. Villa, Iniesta, otra vez Villa, no, va a cortar ahí, al final Barry. Corta Barry, balón largo para Johnson. Pero recuperará la pelota el conjunto español. Saque de banda para España. No en vano, Juan Carlos, hay 2 de los 5 mejores jugadores, según dice la FIFA, con la camiseta roja, ¿eh? Fernando Torres y Xavi. Está jugando Piqué. Piqué para el Diol, este con Xavi Alonso. Emilio. Está jugando de locura es Iniesta. La verdad que uno ve jugar a Iniesta, me van a perdonar, pero tengo la sensación de que está jugando en el patio del colegio, ¿no? Tiene una capacidad para asociarse con los compañeros que es increíble. Hay que recordar que vuelve Iniesta después de una lesión que le tuvo apartado de la selección nacional. Vuelven Iniesta y Silva, aunque Silva de momento se ha quedado en el banquillo. Recordemos que en el banquillo español están Marchena, Sergio, Riera, Llorente, Guiza, Cazorla, Juanito Silva y Arbeloa. Balón en poder de Inglaterra, a punto de llegar a la media hora de juego de esta primera parte, con este marcador 0-0. Sergio Ramos que juega la pelota para Villa. Ha habido falta. Parado ahí el avance de Sergio Ramos, falta para España. Pero ellos en la estructura defensiva, los 4 de atrás, tienen en el centro, son fuertes, van bien de cabeza, gente concentrada, y en los laterales son rápidos, muy rápidos, es difícil desbordarlos, ¿no? O sea que ahí tienen una garantía para no recibir ocasiones de gol. De hecho, hombre, hemos tenido 2 posibles, pero nos está costando, es lógico. Y suben poquísimo los laterales, ¿no? No, 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 claro, porque tienen 2 extremos delante de ellos. Ahí controla Xavi, Sergio Ramos por la derecha, sigue Xavi, qué balón le mete Xavi a Villa, aunque esté rodeado de los centrales. Torres está un poquito aquí a la izquierda, ahí tenemos a Torres, buen control de Torres, el tiro, dan el defensor en Janielka, va a llegar Jay, que se cae, se le ha caído la pelota a James. Xavi Alonso, Sergio Ramos, Torres en el suelo, ya se levanta, Xavi Alonso atrás para Marcos Senna, le hace un extraño también la pelota, pero se le escapó a James. Xavi Alonso, Iniesta, al ataque España. Iniesta, Villa y Torres, recibe Villa, va a llegar Johnson, metió el pie Villa, no, va a sacar la pelota al final Inglaterra. Este es Hiski, presionado por Marcos Senna, falta.
Falta de Marco Sena a Heskey. El juego parado aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Balón de nuevo para el conjunto inglés. Ya saben, ayer 6,5 millones de espectadores siguieron el primer capítulo de 23F, el día más difícil del Rey. Juega el equipo de Inglaterra por medio de Johnson. Johnson para Janielka. Qué inteligencia la de Torres. Con qué facilidad se ha ido. Qué lástima, el disparo iba peligroso. Madre mía, David James. Dijo ayer Capello que no echaba de menos a Casillas. No son comparables, esa es la verdad. ¿Qué va a decir el hombre? Hombre, tiene que defender a sus jugadores, lógico. Pero Iker hoy en día es el mejor del mundo. Un Iker Casillas que hoy iguala a Fernando Hierro con 89 partidos como internacional. Y lo que le queda. Y lo que le queda, porque tiene 27 años y bueno, tiembla Zubi, que tiene 126. Bueno, aún queda mucho de... el gran Zubi. También hay grandes porteros que vienen por ahí detrás apretando. Juega Wright Phillips. Se va Wright Phillips. Aquí lo intenta por el lado derecho. Fue de Xavi Alonso. También de Cadevila. Vaya jugada que le está saliendo a Wright Phillips. Falta de Piqué. Falta de Piqué. Falta peligrosa en contra de España. Prepárense para ganar 10.000 euros. Los que sorteamos en nuestro concurso pueden llamar. Seguir llamando al 905-445-152. O enviar un mensaje de texto con la palabra clave selección al 5152. La palabra selección al 5152. 10.000 euros en juego. Ahí vemos la falta que ha indicado el colegiado francés. Falta peligrosa en contra del equipo español. Wright Phillips ha dado un ejemplo del peligro que puede crear. Y es una falta ideal para Downing. Ideal. El zurdo, el 10, el que está aquí por el... Tiene buen golpeo. Estábamos viendo a Casillas. Downing preparado para golpear con la izquierda. Un poquito más atrás está Barry. Downing directamente a la barrera. Ha dejado fulminado a Capdevila. Ha dejado ahí en el suelo a Capdevila. El juego parado. Les decíamos antes que ayer 6,5 millones de personas siguieron el primer capítulo de la miniserie 23F, el día más difícil del Rey. Bueno, pues mañana tendrán la oportunidad de seguir el segundo y último capítulo. Con un reparto de lujo, Emilio Gutiérrez Cava, Juan Luis Galiardo, Pepe Sancho y Luis Omar en el papel del Rey. Mañana, 10 de la noche aquí en La 1, el capítulo final, las horas decisivas de 23F, el día más difícil del Rey. Hablabais antes del récord cuando ya se reincorpora Capdevila. El siguiente en la lista es Raúl con 102 partidos, Está más cerca, pero bueno, aún le quedan año y medio más o menos, ¿no? Por eso sí, Raúl, tienes... por eso Raúl es un 7 eterno. Sí, hombre, claro. Juan Carlos, tu ironía ya me la sé, Bueno, está peleando Villa ahí por la pelota. Villa que también está hoy con una posibilidad de hacer otro gran récord. Esta selección está batiendo todos los registros. Villa tiene 24 goles y está a dos del señor que está con nosotros, a dos de Emilio Butragueño. Tú no estás agobiado por eso, ¿no? No te importa. Tranquilo, que nos tocará narrarlo, no te preocupes. No sé si en este partido... Seguro que Villa marca los dos goles que le quedan para empatar a Emilio Butragueño con 26 tantos como uno de los máximos realizadores de la selección española. Bueno, pues estamos ahora en el 35 de esta primera parte. De momento el marcador inalterado, 0-0. Xavi Alonso que va a poner el balón en juego. Ahí está Xavi Alonso con Marcos Sena para Piqué. Salvó de una buena Piqué en la jugada en la que al final pitaron fuera de juego de Heskey. Capdevila. El pelotazo de Capdevila no es bueno, se va directamente en las manos de James. Esa no es la salida de España. Sí, ahí se precipitó un poco. Ellos tienen dificultades, cuando quieren salir con la pelota jugada. A ver a Villa, que recibió de Xavi Alonso. Sigue Villa, 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 gol. De David Villa, primer gol frente a Inglaterra. La pelota de Xavi Alonso, la alegría de David Villa. España 1, Inglaterra 0. Ahí está la celebración del 7 de España. Corea en su nombre, Villa Villa en el estadio Sánchez Pizjuán. Sin lugar a dudas se ha convertido en imprescindible para esta selección el perfecto compañero de viaje de
Fernando Torres. Ahí tenemos a Villa peleando con los centrales. El golpeo violento a la pelota. James que ni se mueve. Gol de España. Empezamos con el pase de Xavi Alonso. Un pase vertical, perfecto al pie. Y luego, pues, un jugador muy astuto, muy inteligente, implacable. Tiene suerte en el primer rebote, pero luego la manera que tiene de terminar es de un volador de primer nivel mundial. Y ya estamos por delante, que es lo que pretendíamos. A partir de ahora se supone que tendremos un poquito más de huecos. Pero lo que hablábamos, la salida de los centrales. Ellos, si quieren jugar, si quieren salir con la pelota desde atrás, ahí tienen muchas más dificultades. Por eso normalmente James lanza largo, ¿no? Y desde que es entrenador Vicente del Bosque, la selección con este lleva 17 goles y solamente uno a favor. 6 partidos lleva ganados hasta ahora. De momento 7 de 7. ¿Eh? No se puede quejar el entrenador de Salamanca. Solo hemos recibido un gol. Fue el que nos marcó Bélgica en Bruselas. Es el único tanto que ha recibido España con Vicente del Bosque como seleccionador. Uno por Villa, 25 tantos. Uno por detrás de Emilio Butragueño, que tiene 26. Dos por detrás de Fernando Morientes, que hoy también está con nosotros, que tiene 27. 4 por detrás de Hierro, 29. Y sigue al frente Raúl, 44. En 42 partidos. Es que el porcentaje, y además es increíble. Es el primer jugador español que es capaz de marcar en 6 partidos consecutivos. Así que es un registro que ya es para Villa. Primer futbolista español capaz de marcar en 6 partidos consecutivos con la selección. Había marcado 2 goles, uno anulado. No, es... Y aparte le ves el físico y... Pero la verdad es que tiene todo. El salto de Heskey para Molaor. Este tipo de jugadas siempre son peligrosas de los ingleses. Ese salto del delantero centro y buscar la segunda acción. Corre Johnson, pidiendo mano ahí, no ha tocado Xavi Alonso. Marcos Sena, Torres se desmarca por la derecha. Balón largo de Marcos Sena para Villa. Recibe Villa, solo está dentro Torres. Un poquito más atrás Iniesta, ahí lo tenemos, recibiendo la pelota. Iniesta con Xavi, Marcos Sena va a esperar. Ahí tenemos Marcos Sena, el tiro con la derecha, ¡fuera! El lanzamiento de Marcos Sena a la izquierda de la portería de David James. Eso es otro recurso que nosotros tenemos, tanto con Xavi Alonso como con Sena. Y la pelota parece que no ha salido tan lejos del palo, ¿no? No, se va a puerta, vamos, ha hecho una estatua David James, ¿sí? de la suya. Como que se ha confiado mucho. No. Lo que parece claro, además, Juan Carlos, es que es uno de los jugadores, David Villa, con los que más se identifica esta selección, ¿eh? Ha conseguido apoderarse de ese 7 tan deseado por muchos jugadores y yo creo que ha asumido la filosofía de Vicente del Bosque a la perfección, como su día hizo con Luis Aragonés. Bueno, pues tenemos a España ganando por 1-0, gracias al gol de David Villa. España 1, Inglaterra 0. Estamos a poco más de 6 minutos para el final de la primera parte. Qué suerte que nos queda el segundo tiempo todavía. Heskey en el salto. Ha sacado ahí la pelota al viol. El salto de Villa. Con él Janielka va a controlar el goleador español. Villa con la pelota. Juega Ray Phillips. Johnson. De nuevo Ray Phillips. Johnson. Balón para Heskey con el Piqué. Está ahí peleando Piqué con Heskey. Sí. España, toro bravo. España, la verdad que poco a poco está demostrando que es superior, es un equipo superior. Estamos siendo mejores que ellos ya los últimos 20 minutos. Al control del partido es nuestro. Es verdad que no hemos tenido muchas ocasiones, pero... Tenemos el gol de Villa otra vez. No, ¿cómo termina? Ya antes de colocarse la pelota sabía dónde iba a mandarlo. Vaya lío que le ha hecho a Janielka. No, termina perfecto, al palo, rasa, imparable para James. Ha salido Piqué y aunque se le fue la pelota por la línea de banda, saque de lateral para Inglaterra, corre Heskey, ha estado muy atento al viol, pero llega ante Heskey para Bonlaor. Vaya cruce de Marcos Sena porque estaba solo Bonlaor para tocar la pelota y marcar el gol del empate. Vámonos. No se puede descuidar España, Xavi Alonso. La pelea ahí con el lateral izquierdo, con Ashley Cole. No se puede descuidar España en solo segundo. Fíjate qué jugada aquí de Heskey. Balón para Bonlaor, pero cómo se ha cruzado Marcos Sena en labores defensivas. Qué trabajo tan impresionante
hace el centrocampista del Villarreal. Marcos Senna, que tiene ya 32 años. Por eso, poco a poco, Vicente del Bosque, que está manteniendo la estructura de la Eurocopa, el equipo que fue campeón de Europa, pero va añadiendo retoques porque él sabe que esto se tiene que ir renovando. Iniesta. Sí, pero la base del equipo es una base joven. Va a llegar perfectamente al Mundial. Y eso yo creo que es una ventaja enorme, porque este equipo tiene para ojalá bastantes años. Pero cada vez más altos, ¿eh? Porque con Busquets, Piqué y Llorente ha subido la media a 1,90, ¿eh? No. Son enormes. Sí, pero se juega por abajo, ¿eh? No, esto... ¿Cómo tiras para casa, Emilio, eh? No, ¿cómo tiras para casa, eh? Esto es lo que nos hace diferentes. Busquets, bien Iniesta, Caldevila, Villa. El balón de Villa que dio John Terry. Este Xavi, qué bonita jugada de España. Xavi Alonso, ¡fuera! El tiro de Xavi Alonso con la derecha, muy cerquita ahí del poste de David James. ¡Qué trayazo de Xavi Alonso! ¡Qué bonita jugada! ¡Qué pase de Iniesta! ¡Qué lujo! Este equipo es una maravilla. Es decir, es cierto que no tenemos en las bandas gente que tenga un uno contra uno, pero en realidad tenemos otras virtudes que es una delicia verlos. El pase de Iniesta es un pase casi de dibujos animados, ¿no? Cuando los chicos de Rubén vuelven a calentar, ¿eh? Porque veo por aquí cerquita a Lampard y a Beckham. Se han ido contigo. De Rubén Capello. Ya te lo dije, Rubén. Me va a preferir a mí. Xavi Alonso, Marcos Senna con Xavi. Iniesta, otra vez Xavi. Por la izquierda, Capdevila. Adelante vemos a Villa. Más a la derecha está ahora Torres. Aunque España está jugando aquí en el lado izquierdo. Capdevila. Control es total, pero en esta parte ahora, ¿eh? A raíz del gol, esto ha tomado otra decoración, lanzamiento largo de Piqué para Fernando Torres. Ha cortado, sin embargo, el lateral izquierdo, Ashley Cole. Poquitas veces ha incorporado al ataque Ashley Cole. Envío largo de Downing. Ahí va a intentar controlar Heskey. Se anticipó al viol. Fernando Torres, que corre con John Terry, el capitán inglés. Torres y la llegada de Barry. Bueno, pues va a ser al final saque de banda para Inglaterra. Fuera de banda para los ingleses, 43 minutos, 2 para llegar al descanso del partido. Que no termine el primer tiempo, no nos interesa, estamos jugando muy bien. Emilio, en las apuestas de la redacción de Televisión Española, los informativos de deportes, pensábamos que iba a venir Arteta, pensando que Cés estaba lesionado. Ahí nos llamó un poquito la atención Vicente del Bosque. Bueno, lo de Arteta puede que tenga una explicación, luego si podemos la damos. Iniesta, que había tocado la pelota, juega con Villa para Capdevila. Una explicación que se puede entender o no, pero decisión de Del Bosque. Iniesta, la pelota para Villa. Va sacado rápido. No hay tiempo para nada. No hay tiempo aquí para reflexionar nada. Esto va a toda mecha. Según se para el balón, sale inmediatamente el juego y además qué bien jugado. Sergio Ramos, el disparo James. Hay que intentarlo, hay que tirarle fuerte al portero, hay que tirarle sin miedo. Aparte él tiene buen golpeo y no sería la primera vez en que él marca gol desde aquí. Me gustaría destacar a Iniesta. Me parece que está dando un recital. Andrés Iniesta, número 6, jugador del Fútbol Club Barcelona. 35 partidos ya como internacional, 6 goles. Suyo fue el gol de Old Trafford, el gol en Manchester frente a Inglaterra, aquel mes de noviembre de 2007, cuando España ganó 1-0. A partir de ese momento, estamos en febrero de 2009, la selección no ha perdido ni un solo partido y en el camino se ha llevado el Campeonato de Europa de Austria. La selección ha ido de menos a más, está jugando ahora de manera brillante. No, da gusto ver a este equipo, da gusto. Yo espero la explicación de Rivero mientras enseña en el luminoso un minuto se va a añadir. Es que es un poco larga, Iniesta. Había fuera de juego de Torres. No, él yo creo que no trae a Mikel Arteta porque no le da la impresión de que Mikel Arteta pueda seguir en los siguientes partidos. Porque hay ahora algunos hombres lesionados del equipo español, en concreto Cesc Fàbregas. Y que cuando vuelva Cesc Fàbregas tiene que sacar a Arteta otra vez. No lo va a hacer con los que de momento están viniendo. Y de momento no considera traer a Arteta solo para un partido. Lo que aprendemos contigo, Rivero. Eso no, tú lo bueno, tienes que es una explicación, ¿eh? Eso no. Es un razonamiento con el que se puede estar de acuerdo o no. Negredo también
Bueno, ahí en la delantera sí que puede haber novedades. Downing, que ha adelantado la pelota para Alfons Lahor. Ya se ha incorporado Slikov al ataque, pero ahí la verdad es que ayuda poco a Downing. El envío de Downing va directamente a las manos de Casillas. Se ha cumplido el minuto 46. Se va a acabar. Vamos a llegar al final de esta primera parte. Gana España 1-0. Y lo mejor de todo, además que gana España, es que nos queda el segundo tiempo. Volveremos en la segunda parte. Será desde el Ramón Sánchez Pizjuán. España 1, Inglaterra 0. Estamos de nuevo en el Ramón Sánchez Pizjuán con ese fenomenal aspecto. En el tiempo de descanso gana España Inglaterra por 1-0, el gol que ha marcado David Villa para el conjunto español. Ese es el resultado en el tiempo de descanso. Ya saben que seguimos todos apoyando a la selección española, porque si gana, ganamos todos. Y es que hoy también usted puede ganar nada menos que 10.000 euros. Repito, 10.000 euros participando con nosotros, llamando al 905-445-152 o bien enviando un mensaje de texto con la palabra selección al 5152. No pierda esta gran ocasión de ganar 10.000 euros. Participe con Televisión Española llamando al 905-445-152 o enviando un mensaje de texto con la palabra selección al 5152. También pueden enviar un mail a la dirección selección@concursotv.es. Y al final del encuentro daremos el nombre del ganador, que podrán consultar en la página 641-641 del teletexto de Televisión Española. Participen y mucha suerte. Tenemos la alegría de Villa una vez que ha conseguido ese gol, que es el 25º en su carrera. Ha empezado muy bien, muy armada Inglaterra, Emilio, aunque espera un momento porque creo que puede haber cambios. Silvia, ¿va a haber cambios? Desde luego en Inglaterra sí, porque va a entrar Beckham, pero puede que en España también. Sí, también. Ya está Pepe Reina porque ha sustituido a Iker Casillas. Va a entrar Álvaro Arbeloa por Josep Catevila. Y vemos que entran Lampard y Beckham en el conjunto inglés. Y también Upson y Crouch. Peter Crouch. Y el Green, el portero. El portero del Portsmouth. Vamos a ver. Lo de Lampard sí le da una variante al centro del campo. Supongo que sustituirá o bien a Carrick o a Barry, uno de los dos. A Barry, sí. Carrick jugará de medio centro puro y le dará mucha más libertad a Lampard para que se incorpore hacia arriba. Y ya saben que este invierno no deben olvidar revisar el estado de sus neumáticos en talleres Vía Líder, los especialistas en neumáticos. Busque su taller más cercano en vialider.es. Recuerde, los especialistas, talleres Vía Líder. Bueno, pues ahora vamos a intentar ir más o menos colocando los jugadores en el campo, porque los 12 entrenadores, Pablo Capello y Vicente del Bosque, que coinciden a veces en Marbella, donde tienen casas de viviendas para de residencia, pues se han debido contar. Vamos a hacer cambios aquí en el descanso, nos dejamos de historias. Bueno, y también, han hecho cambios, pues a mogollón. Es un partido en el que se puede hacer, ¿no? Hay que probar gente. Upson ya jugó contra Alemania, es un recambio natural de los centrales. Crouch también es un hombre habitual en la selección, o sea que es normal que quiera ver a otros jugadores. Pues ahí tenemos el comienzo de la segunda parte. Inglaterra ahora a la derecha, la selección de España a la izquierda. Enseguida les contamos los equipos tanto de España como de Inglaterra después de los cambios que se han producido, pero tenemos ya novedades y noticias también de otros partidos, otros dos partidos muy importantes que se han jugado en el día de hoy. Atención, porque en Francia 0, Argentina 2. El primer gol de Jonás Gutiérrez en el minuto 40 ha marcado Lionel Messi en el 83 de la segunda parte. Francia 0, Argentina 2, resultado final. Y también
en Túnez. Holanda empatado a uno, Túnez 1, Holanda 1, y el gol de Holanda lo ha marcado el madridista Juntelar. Así pues, Alemania que ha perdido 0-1 con Noruega, Argentina que le ha ganado en casa 2-0 a Francia, y Túnez y Holanda que han empatado a uno. Esos eran los tres partidos más interesantes que se jugaban en el día de hoy. No, el de Argentina es un resultado extraordinario, ¿eh? Francia es una potencia y ganar en campo francés está al alcance de muy pocos equipos. Ahora vamos, Rubén, que tenemos, vale, que tenemos primero esta falta. Vamos a ver el lanzamiento de la falta y donde suelen crear peligro los jugadores de Inglaterra. El balón de Beckham. Lo ha despejado Pepe Reina. Ha despejado Reina. Ese balón de Beckham desde la derecha. Reina con el número 25 en el lugar de Casillas. La verdad que los balones que mete Beckham a balón parado son peligrosísimos. Es una buena noticia, yo creo, para Inglaterra que Beckham haya regresado al fútbol europeo, porque para ellos ha sido un referente durante muchos años. Y he de decir que en la época nuestra, en el Real Madrid, él siempre fue un gran profesional, comprometido con el club, buen compañero. Entonces esa imagen que le ha llevado a pensar que al ser demasiado famoso no era un gran profesional, no es verdad. Él es un profesional ejemplar. Bueno, recordemos que hoy juega su partido internacional número 108, igual a Bobby Moore, un integrante de la selección inglesa que fue campeón en el 66. Bobby Moore dejó 108 partidos con su último encuentro en el año 69, y desde entonces ningún futbolista de Inglaterra había llegado a esta marca. Por delante de ellos está Peter Shilton, que tiene 125, así que hoy Beckham igual a Bobby Moore con 108. Partido histórico para él, nos alegramos por él, felicidades. Decir que ha salido Downing y ha venido a la banda izquierda Ray Phillips, pero el dibujo táctico es similar. Lo único que esa variante que van a tener con Lampard, que va a haber una proyección ofensiva más clara. Y habíamos dejado, perdona Silvia, es que habíamos dejado a Rubén. Sí, pero nada, ya habéis dicho las dos cosas que quería decir, lo Vaya. De Bobby Moore con Beckham y lo de Ray Phillips en la izquierda. Vaya, hombre, lo siento. No te preocupes, hombre, pasa estamos. Silvia. Manda Vicente del Bosque calentar a Silva, a Marchena y también a Llorente. Hay que recordar que hay 6 cambios por cada equipo. Y que además se han vestido todos en el día de hoy. Lo de Arbeloa también es significativo. Es verdad que Capdevila lleva muchos partidos siendo titular y que a lo mejor no tenemos un sustituto natural. Entonces probar a Arbeloa ante un rival de esta categoría es una buena idea. Y que Vicente del Bosque es un tío muy inteligente y está dando minutos a toda la gente que juega en Inglaterra, porque es un partido muy especial para ellos también. Sí, sí, hombre. El plano psicológico lo maneja a la perfección. Dentro de 2 semanas hay también eliminatorias de la Liga de Campeones. Entonces el seleccionador tiene que pensar en todo. Hay nuevo capitán, Xavi. Nuevo capitán de la selección, España, que está jugando con Reina en la puerta, Sergio Ramos, Albiol, Piqué y Arbeloa. Luego tenemos a Marcos Senna, a Xavi Alonso, con Iniesta también, y Xavi, Torres y Villa. Es el equipo de España ahora mismo en esta segunda parte, después de que Arbeloa entrara por Capdevila y Reina por Casillas. Ha habido más cambios en Inglaterra. Tenemos a Lampard y Beckham, que están jugando atrás. Este es Johnson, Lampard. Lampard para Beckham. El control de Beckham hacia Carrick. No hay falta. Estaba protestando Carrick. A ver, ese balón que se lleva a España. Juega Xavi. Se desmarca por la derecha Sergio Ramos. Va a llegar Sergio Ramos. La pelota atrás. Será córner. Se va a córner, como vio Xavi. La carrera, el carrerón que se estaba dando Sergio Ramos aquí por el lateral derecho. Balón de córner. Qué barbaridad. Qué pase, qué precisión, ¿eh? Ahí tienes el gesto, la cara y el pie de Xavi para mandar ese balón que Roy Phillips envió a córner. Este Xavi de nuevo, Xavi atrás, va a jugar con Iniesta. Iniesta de nuevo para Xavi. Xavi retrasa la pelota, va a jugar Marcos Senna. Marcos Senna con Xavi Alonso, moviendo el balón España, apertura de Xavi Alonso para Villa. Cerca de él está Iniesta, sigue Villa, balón para Torres, no, lo ha cortado Terry.
Ray Phillips. Se ha equivocado de entrega Ray Phillips. Estuvo muy atento ahí Torres para que el balón no le llegara a Johnson. Tienen que salvar el córner. No ha llegado Torres. Ahí ellos sufren. Van a perder el balón. Para Peter Crouch, que ha entrado en el puesto de Heskey. Durante el córner anterior, Pepe Reina ha advertido al Biol de lo que van a intentar los ingleses, que es un balón largo para que Crouch lo baje con el pecho. Sí, Crouch es muy alto, pero no es torpe con los pies, ¿eh? O sea, que engaña. Salvando las distancias, un poco como Fernando Llorente, que también daba la impresión por su corpulencia de ser un jugador delantero, típico delantero centro, pero es un futbolista con mucha clase. Buena jugada de España, Sergio Ramos, córner, Roy Phillips entra ahí otra vez con mucha fuerza para mandar la pelota por la línea de fondo, nuevo córner para España. Tenemos aquí un duelo interesante entre Sergio Ramos y Roy Phillips. Ha salido bien España. Se me estaba ocurriendo un debate, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un debate contaminado porque hay jugadores que están en los dos equipos, pero a ver quién juega mejor al fútbol, el Barça o España. Saque de banda para Xavi. Balón de Xavi buscando el punto de penalti. Digo que está contaminado, pues claro, con Iniesta, con Xavi, que juegan en los dos lados. Que son futbolistas muy importantes, ¿no? Dijo ayer Capello que era igual, pero que había una diferencia, Messi. Sí, hoy día Messi es un hombre desequilibrante, quizá el mejor jugador del mundo. Y esa es la ventaja que tiene el Barcelona, sin lugar a dudas. Pero bueno, nosotros tenemos una selección preciosa. Te da gusto verla jugar. Que ha despertado la admiración de todo el mundo del fútbol. Y que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Por lo tanto, no hay que lamentarse porque no esté Messi con nosotros. Bueno, nosotros tenemos a Villa Torres. Somos los campeones de Europa y vamos a ver si conseguimos la clasificación pronto para el Mundial. Y allí otra vez nos dan una gran alegría a nuestros jugadores. Va a salir David Silva, le llama el míster y le va a dar las últimas instrucciones para que vuelva otra vez a la selección. Hay que recordar que también estuvo lesionado y se perdió varias convocatorias. Inglaterra, que está jugando ahora con Ashley Cole, Abson, John Terry y Glenn Johnson por la derecha. Beckham en el lado derecho, Ray Phillips en el lado izquierdo. En el centro están Lampard y Carrick. Y los delanteros Crouch y Apon Lahore. Es el equipo de Inglaterra que hay ahora mismo sobre el terreno de juego, después de los cuatro cambios que ha realizado Fabio Capello. Decir que el equipo español, bueno, los con ese cambios y el portero, con ese comienzo un poquito peligroso en aquella, en aquel centro, no hemos concedido ni una ocasión a los ingleses, ¿eh? O sea que estamos ahí muy firmes y muy concentrados en el plano defensivo. Equipo que dirige Fabio Capello. Hombre que ha conquistado 11 ligas entre Italia y España. Aquí ha estado dos veces, dos títulos de liga. Ha ganado algún título en todos los clubes en los que ha estado, ¿no? Real Madrid, en la Roma, en la Juve y en el Milan. Y con Inglaterra, él sabe sacar provecho a los jugadores, siempre forma un gran grupo, maneja bien el plano psicológico. Él es un ganador, eso es evidente. Qué situación más rara ver a Casillas en el banquillo. Se acaba de sentar después de la ducha el capitán de la selección española y es extraño verle ahí. Ha sumado un partido, no le han metido ningún gol. Yala. No, a ver si lo mejoráis. Aparte, Reina se merece minutos. Porque por supuesto. Es un portero extraordinario y aparte es un miembro muy importante en este grupo. Y es un partido amistoso y me parece muy bien que le dé la oportunidad de demostrar sus cualidades, que siempre que ha jugado, además, ha respondido perfectamente. Cuídate. Ahí se equivocó Marco Sena, la pelota para el conjunto inglés. Atención a Roy Phillips, que se va por la izquierda. Roy Phillips tiene detrás a Ashley Cole. El envío de Ashley Cole demasiado rápido, demasiado fuerte. Se va a marchar la pelota por la línea de banda. Saque de lateral para el conjunto de España. Va a producir el cambio. Recuerden que mañana, segundo y último capítulo de 23F, el día más difícil del Rey, el último gran éxito de Televisión Española, que se ha convertido en la miniserie más vista de la historia de la televisión en nuestro país, con 6 millones y medio de espectadores. Mañana, segundo capítulo, aquí en la 1, a las 10 de la noche, ovación de gala para Villa. Se retira el...
7 de la selección española. David Villa, va a entrar un compañero del Valencia, otro David en este caso, Silva. Se ha convertido, como decíamos antes, en un referente este goleador de la selección española en cualquier campo de España. Es un... muy merecida la ovación. Es un jugador muy completo, un delantero ideal para cualquier entrenador y para cualquier centrocampista, porque sabe jugar con balón y sin balón, de espaldas a la portería. Es la verdad una maravilla. Es Ashley Cole aquí en el lado izquierdo. Ashley Cole que retrasa para Upton, el hombre que ha sustituido a Janielka. Vamos a ver, Silva parece que se va a colocar en la parte derecha del centro del campo y Xavi por detrás, con libertad por detrás de Torres. Ese es ahora mismo el dibujo que ha elegido Vicente del Bosque para nuestro equipo. Había tocado Lampard, este es John Terry. Si volvemos a jugar con 5 centrocampistas, esta selección se siente comodísima jugando con 5 centrocampistas. David Silva que vuelve a la selección. Ahí en el puesto ahora de Villa. Fernando Torres como gran referencia en ataque. Juega Upton con Lampard. Lampard con Carrick. Este es John Terry. La apertura al lado derecho, donde estaba esperando la pelota Beckham. El taconazo de Beckham. Ha conseguido conectar Beckham ahí con su compañero, con Johnson. Pero van a perder el balón. Juega Silva, Silva con Iniesta. Otra vez al ataque España. Ahí está Iniesta, balón largo demasiado fuerte. Quería jugar con Torres, pero también se iba muy bien Silva por el lado izquierdo. Iba a decir, Iniesta no ha perdido un balón en todo el partido. 12 minutos y medio de juego de la segunda parte. 57 minutos ya llevan sobre el terreno de juego Fernando Torres, que en principio pensábamos iba a jugar solo a una mitad. Había comentado del Bosque en la víspera que le viene bien, que así llega Liverpool más rodado. Sí, hombre, es normal que Benítez esté temeroso. Será lesionado Gerard. Dentro de 2 semanas tiene el partido contra el Real Madrid. Torres sabemos que es clave para ese equipo. Y entonces, pues como entrenador de club, pues es lógico que piense, cuanto menos juegue mejor, ¿no? Pero es un jugador para nosotros fundamental también. Y necesitamos que también juegue con la selección. Torres cumple hoy su partido internacional número 59, que no está nada mal. Pero es curioso, tiene un porcentaje mucho más elevado en la liga inglesa en cuanto a goles que en la selección. El año pasado marcó 24 en 33 partidos, este año lleva 8 de 14. Y con la selección nacional, en cambio, 18 goles en 58 partidos. Pues hoy se le ha puesto el partido ideal, porque ahora Capello está mandando al equipo inglés más hacia adelante y ahora va a tener huecos para aprovechar esa velocidad brutal que tiene. Bueno, pues ahí tenemos a Vicente del Bosque con Toni Grande en el banquillo de la selección española. España-Inglaterra aquí en la 1 de Televisión Española, cuando está jugando el conjunto de Inglaterra por medio de David Beckham. El centro de Beckham, había cortado sin problemas Piqué para la España. Juegan Xavi para Iniesta. Vemos a David Beckham, partido 108 como internacional. Es Barry el que ha retrasado por Upton. Este con Lampard, el centrocampista del Chelsea. Y es John Terry de nuevo con David Beckham. Detrás de él está Johnson. Balón largo de Beckham. Había cortado Albiol. Vuelve a tener la pelota España. Este es Marcos Senna, Xavi Alonso. Xavi. Nosotros con 1-0 tenemos que intentar tener la pelota, moverla, sin prisas, esperando encontrar el hueco. ¿Qué aparecerá? Ahí está Arbeloa jugando en el lateral izquierdo. Xabi Alonso para Iniesta. Falta de Terry. Falta de Terry e Iniesta. Lo ha visto claramente el colegiado francés. La pelota para España, que pone rápidamente el balón en juego. Este Xavi, apertura de Xavi aquí en la derecha, donde va a recibir Sergio Ramos. Sergio Ramos atrás, de nuevo Xavi. Xavi con Xavi Alonso, Marcos Senna. Ahí mueve el balón como nadie España.
Apertura de Piqué a la izquierda. Arbeloa. Arbeloa con David Silva. David Silva, Iniesta. Cómo está moviendo la pelota y la selección. Xavi, Torres. Se lleva la pelota a Torres. Y qué lástima que se ha ido un poquito a Torres, porque era una jugada de gol después de 20 toques. Eso es lo que tiene que hacer España. La ventaja que tenemos nosotros es que el balón fluye. Da igual quién tenga la pelota, hay muchos recursos, muchas posibilidades. Por eso hay que tener paciencia. Pues yo creo que se va a producir el cambio del que antes hablábamos, porque viene Fernando Llorente, se quita la sudadera. Eso quiere decir que Fernando Torres puede salir del terreno de juego. Llorente que debutó en Villarreal y que ya se ha convertido en uno de los fijos en el esquema de Vicente del Bosque. Con sus 1,95 de estatura, Fernando Llorente, el delantero centro del Athletic Club de Bilbao. El techo de la selección, ¿eh? Que va a entrar en el terreno de juego este día, este mes, el día 26, cumple 24 años. Se lo merece porque está haciendo una temporada maravillosa. Un hombre clave para el Athletic hoy en día. El público se lo sigue pasando muy bien en la grada del Sánchez-Pizjuán. Y que nos decía ayer en las cámaras de televisión española que si hoy marca se va a emocionar, ¿eh? Porque es uno de los momentos que más espera este jugador de Rincón de Soto. No lo olvidemos, que es riojano. Ojalá que sea así. Y que ya ha dicho, le he leído en más de una entrevista, ha comentado que su gran ídolo, el nombre en el que él se fija mucho, es Zlatan Ibrahimovic, delantero del Inter de Milán. Menudo espejo. Ha elegido bien. No está mal, ¿no? Atrás el balón de Marcos Senna. Apertura de Xavi, el balón a la izquierda, ahí está Silva, tiene que retrasar el balón Silva, qué difícil es quitarle el balón a España. Torres en el desmarque, no va a llegar Torres, el rechace para Iniesta, Iniesta con Sergio Ramos, otra vez Iniesta, Iniesta recibe la pelota Xavi, aquí por la derecha espera Sergio Ramos, que arranca en posición correcta, corre Sergio Ramos, corre también Johnson, Ashley Cole, el que corría ahí en ese lateral izquierdo, pisó la pelota Sergio Ramos, pero al final se la llevó el inglés, que tenía toda la ventaja. Ahora sí, Johnson el que despeja para Crouch. Intenta llegar Beckham, Barry, Terry. Apertura de Terry hacia el lado derecho. De nuevo Johnson. Johnson con su portero, ahora con Green. Adelanta la pelota Green. Juega Upson. Apertura de Upson a la izquierda para Ashley Cole. Preparando ahí Llorente para entrar en el terreno de juego. Este es Royce Phillips. Juega Ray Phillips, lo hace con Lampard. Buena jugada de Inglaterra, demasiado fuerte Lampard. Se le ha escapado el balón al Bon Lahor y es fuera de banda para España, que va a aprovechar para hacer el cambio. Lo que decíamos, se retira del terreno de juego Fernando Torres y entra Fernando Llorente. Ahí tenemos a Torres, que se va del terreno de juego a los 18 minutos y medio de la segunda parte. Y entra en su lugar Fernando Llorente. Cambio en el equipo español. Gran trabajo de Fernando, que aunque no ha marcado, es un hombre que solo su presencia ya aporta. Tiene un gran sentido de desmarque, es una amenaza constante. Un jugador muy completo que ha mejorado mucho desde que se fue a Inglaterra también. Balón de Ashley Cole para Lampard, este es Red Phillips. Intenta meterse ahí Red Phillips por un terreno imposible. Recupera Iniesta, Silva, otra vez Iniesta, deja pasar la pelota atrás. Juega Xavi Alonso. Xavi Alonso en un muy buen nivel. Jugador que ha ido recuperando posiciones en la selección, pues no estaba teniendo suerte con la selección, pero lleva ya varios partidos que sí. David Silva en el intento de disparo, la pelota rechazada. Si se va fuera es córner, no. Uy, lo evitó Beckham. Lo ha evitado Beckham, que ha estrellado la pelota en el cuerpo de Arbeloa. Y aplauden a David Beckham los 5.000 aficionados ingleses que hay en el Pizjuán. David Beckham allá en la banda derecha del equipo de Inglaterra, que está jugando ahora por medio de Upson. Abre Upson para John Terry. Por delante está esperando la pelota Carrick. Pero juega con Johnson. Johnson para Carrick. Ahí está con la pelota Carrick, que está jugando el equipo de Inglaterra. Minuto 20 de juego de esta segunda parte. Está ganando España por 1-0. La verdad es que en este segundo tiempo nos están viendo oportunidades muy claras, pero yo creo que de llegar alguna importante, Emilio, puede llegar la de España. Son ellos los que tienen que asumir más riesgo. Nosotros vamos ganando, nosotros
Es importante destacar que, siendo un equipo, el Español, un equipo de toque, no hemos concedido ni una ocasión. O sea, que es un equipo que también sabe defender, que tiene sacrificio, que tiene equipo, jugadores dinámicos, que tienen sentido práctico. Por lo tanto, hombre, estamos tranquilos. 1-0 es un resultado corto, en cualquier momento puede haber un accidente, pero el equipo hasta el momento está siendo muy sólido y muy seguro. Es Terry el que ha adelantado la pelota. Ahí va a recibir el balón ahora Abson. Abson, Terry, presiona España. Esa mínima presión de España ha creado problemas ahí a los hombres de Inglaterra. David Beckham. Beckham atrás. El balón para Green. Presionaba Llorente. Ahora presionaba Xavi. Juega Ashley Cole. Ashley Cole en corto, lo hace con Barry. De nuevo Barry para Ashley Cole. A la izquierda estaba esperando la pelota Roy Phillips. Va a recuperar España. Sergio, 2-1. Atención que recupera España. Y tenemos a Xavi. Xavi, Sergio Ramos. Un poquito fuerte. Se le va. Se le ha ido el balón a Sergio Ramos. Decía Emilio Butragueño antes que la selección inglesa echaba de menos quizá un gran delantero, pero yo creo que pagarían muchísimo dinero por tener a un Xavi, un Iniesta, un Silva, un jugador de esas características con último pase. Sí, en medio campo. Hombre, vamos a ver, con Gerard. Gerard también da otra dimensión al equipo. Y Rooney también en los últimos 30 metros tiene una creatividad que no tiene ningún otro jugador inglés. También Theo Walcott. En la banda derecha es una amenaza constante, es decir, que son tres hombres que hoy no están presentes y que para ellos en ataque pues, son muy importantes. Eso hay que tenerlo presente. La pelota se fue por la línea de banda, saque de lateral, que será para Inglaterra. Dicho eso, es verdad que no hay ninguna selección del mundo que tenga a Xavi y a Iniesta. Eso es así, es una ventaja que tenemos nosotros. Pero ni siquiera uno, y nosotros tenemos dos, tres, cuatro. Sí, nosotros no voy a decir que nos sobran, pero es verdad. Del Bosque puede elegir entre bastantes. Es Barry para Peter Crouch, ha intentado controlar ahí el ex del Liverpool, ahora en el Portsmouth. Balón de Marcos Senna, Xavi. Este es Silva de nuevo para Marcos Senna, Xavi Alonso. Ahí se despliega España, juega Iniesta, por la izquierda va a tener el apoyo de Arbeloa. Avanza Iniesta, balón para Arbeloa, en el centro está esperando Llorente. Otra vez Iniesta, delante del Silva. Xavi Alonso, Iniesta. Velocidad ahora de crucero, pero en cuanto estamos a 20, 25 metros, todo se hace mucho más rápido. Abre Xavi a la derecha, Sergio Ramos, Marcos Senna. Ha metido el pie ahí, Peter Kraus, falta a favor de... El equipo español, recuerden que estamos sorteando 10.000 euros y que para ganarlos deben llamar al 905-44-5152 o enviar un mensaje de texto con la palabra selección al 5152. 10.000 euros en juego. Se levanta sin problemas Marcos Senna y ahora le pide disculpas el jugador inglés. No se pueden imaginar los espectadores lo delgaditas que tiene las piernas Peter Crouch. Sí, muy alto. Bueno, siguiendo con el discurso que teníamos, falta Fes, que en su posición para mí es entre los mejores del mundo. O sea que... Sí, la virtud de los dos seleccionadores es juntar a tanto jugador parecido, pero de calidad increíble. Sí, hombre, cuando tienes tanta calidad... Arbeloa, allá por la izquierda. Arbeloa con Iniesta, nos deja España, ¿eh? Nos deja analizar nada. Balón de Silva, ha cortado ahí, sin embargo, Ashley Cole. Xavi Alonso va a tirar, el tiro de Xavi Alonso. El rechace, la pelota que dio directamente en el pie de Abson. Ahí tenemos a Xavi Alonso, autor de ese último tiro. Era fuera de juego, era fuera de juego. Muy pronto también aquí en la 1 tendrán el estreno de Águila Roja. Estreno inminente en Televisión Española. Muy completo, el partido de nuestros dos centrales y nuestros dos mediocentros. Hay que felicitarlos. Pues uno de los dos se va a ir, porque entra Marchena. Iniesta, Sergio Ramos. Y bueno, Silvia, tú que estás ahí muy cerquita del banquillo español, hay otro hombre que podría debutar hoy, Sergio Busquets, ¿cómo lo ves? Pues está tranquilo, yo creo que puede ser el último cambio que puede introducir el seleccionador Vicente del Bosque. Nos decía el otro día que también tenía muchas ganas, pero que bueno, pasito a pasito. De momento el que se quita ya la sudadera es Carlos Marchena, va a entrar al terreno del juego, vamos a ver quién es de los dos centrales el
que se marcha, puede ser Albiol, porque ya tuvo problemas en Liga y quizá Vicente Bosque no le quiere forzar. Falta clara de Silva a Carrick. Público que se saluda de un fondo a otro. Y el palco de autoridades del Sánchez Pizjuán. Es Terry el que ha jugado para Barry. Este es Beckham. Jugada preferida de Beckham. Ese desplazamiento largo. Esto lo hace como nadie. ¡Qué buen balón! Ray Phillips. ¡Reina! Ha parado Reina. Primer tiro a puerta de Inglaterra en la segunda parte. Maravilloso el pase de David, clásico de él. Gran control de Ray Phillips y ha demostrado otra vez la facilidad que tiene para eludir contrarios. Y en este caso regatea hacia adentro, hacia la derecha, hacia su pierna buena. Y menos mal que la intención que llevaba, que era darle con el interior al palo izquierdo de Reina, no le ha salido con la precisión que deseaba, pero podía haber sido una ocasión de gol para ellos. España ahora con Marcos Senna y Xavi Alonso ahí como medio centro, Iniesta por la derecha, Xavi en el medio, Silva queda por la izquierda, Fernando Llorente como jugador más adelantado. Xavi, Iniesta para Marcos Senna, otra vez Iniesta, balón a la derecha para Sergio Ramos, atrás Sergio Ramos, este es Albiol. El envío de Piqué, tocando España. De nuevo Silva para Fernando Llorente. No va a llegar Llorente, va a llegar Green. Ha llegado Green. Nosotros ahora estamos con 5 centrocampistas. Llorente está arriba solo, peleando con los dos centrales. Y yo creo que estamos orientando bien el partido. Nosotros vamos ganando, somos un equipo de toque. Y son ellos los que tienen que arriesgar un poquito. Y si no arriesgan, bueno, pasa el tiempo. Y el partido al final no lo vamos a llevar nosotros. También está Guiza, por si quiere poner un segundo delantero, Vicente del Bosque. Ojo la apertura de Crouch, el remate de cabeza, la pelota se va a las manos de Reina. Ya son dos seguidas. El remate de Lampard, ya van dos seguidas. Hablábamos que con la incorporación de Lampard iban a tener una mayor presencia ofensiva. Ese es su fuerte. Ha sido un ejemplo, sí, él viene muy bien desde atrás. Ha marcado en cerca de 400 partidos, ha marcado 124 goles ya con el Chelsea. O sea que es un hombre, tiene el plano ofensivo, tiene su aportación. Y otra vez, por fortuna para nosotros, el remate de cabeza ha salido muy centrado, pero Lampard de los... están poco a poco acercándose. Lampard cumple su partido internacional hoy, número 67, de los que están en el campo, pues por detrás de Beckham, que tiene 17 goles, es el que más ha marcado, 14 él y 14 también Peter Crouch, con la selección inglesa. Ahí tiene un problema Capello, porque Lampard y Gerrard, en el fondo, son jugadores muy similares. Parecidos, sí. Y aparte no se deben llevar del todo bien, y ahí tienen un problema todos los seleccionadores ingleses. Bueno, contra Kazajstán, uno de los partidos de la fase de clasificación, jugaron en casa, jugaron los dos, jugaron con Barry, de medio centro, por la derecha jugó Gerrard y por la izquierda Lampard. Hombre, son tan buenos que deberían jugar los dos juntos, pero es verdad que son similares y a veces para el entrenador eso es un problema. Y a Eriksen no le salió nada bien, de hecho, se quedaron ni al siguiente, que se quedaron fuera de la Eurocopa. Y el público del Pizjuán, Corea, campeones, campeones, en la grada de este recinto. Campeones, campeones, es verdad. De momento, y faltan 3 años, son los campeones de Europa. ¿O no? Esperemos que no solamente de Europa. Sí, pero aparte ya no son no es el título, sino la manera que tienen de jugar, ¿no? El fútbol que proponen es un fútbol que en todas las escuelas debería tenerse presente. Pues se produce el cambio, entra Carlos Marchena, lo que decíamos, por Raúl Albiol, otro jugador del Valencia con alguna molestia, le da descanso el seleccionador nacional Vicente del Bosque. Es lógico también, hay que dar minutos a todos. Albiol es un hombre que poco a poco se está convirtiendo en un titular fijo. Ha respondido siempre a la confianza del seleccionador. Es un hombre sobrio, siempre concentrado. Y la verdad que
para su juventud también demuestra bastante madurez. También ha habido cambio en Inglaterra, se ha ido a Bonlaor y ha salido Cole. Segundo cambio puesto en Inglaterra, cambios en el equipo inglés, cambios en el equipo español. Con el marcador que avanza ya hacia el minuto 30. Cole, delantero centro puro. Y ellos, es lógico, tienen que intentar sacudir un poco el partido para ver si pueden empatar. España, yo insisto, yo creo que lleva el partido bien, bien orientado. Nosotros tenemos que seguir con esa idea de tocar, de mover la defensa. Y a ver si encontramos algún hueco para conseguir un segundo gol, que está difícil. No hemos creado muchas ocasiones de gol en el partido, aunque lo sabíamos en este nivel de encuentro. No puedes pretender contar con 8 ocasiones. Pero bueno, hemos tenido un par de días en el primer tiempo, hemos marcado nuestro gol. Y hasta el momento el partido de España es más que notable. Aunque es verdad que en esta segunda parte las dos oportunidades que ha habido han sido del equipo de Inglaterra. Juega Iniesta. Y falta un cambio por parte de España, ¿eh? Sí, pero ellos, que al principio del partido iban a robarnos muy cerca de nuestra área, ya esa presión no es tan agobiante. Entonces nosotros más o menos llevamos el ritmo del partido y llevamos el control. Es Ashley Cole el que ha avanzado para Ray Phillips. Ray Phillips con Barry. Abre Barry para Johnson. Johnson con Beckham. Ahí avanza Beckham. Muy presionado Beckham, perseguido por Arbeloa. Uy, pues le va a salir la jugada a Johnson. No, va a llegar sin embargo al cruce de Piqué para enviar la pelota fuera. Y manda a calentar Vicente del Bosque a Dani Buiza. Es tal vez el que tiene ahora un futuro más inquietante, Dani Buiza, con la selección. Sí, teniendo sí. En cuenta que hay otros delanteros que vienen por ahí apretando y que Buiza está en Turquía. Sí. Que con la selección acaba de tener mucha fortuna, ¿no? Y ya os digo que Fernando Llorente hoy por hoy va a ser el tercer delantero de Vicente del Bosque por delante de Dani Buiza, y hoy se ha visto claro, ¿eh? Hombre, en los últimos partidos así ha sido, ¿no? Pero yo creo que también es positivo que Buiza sienta que está ahí. Es un hombre que ayudó mucho en la Eurocopa, es un volador. Y yo creo que en su puesto de que tenga minutos le va a ayudar también para su moral. Queda muy poco para conocer el ganador de los 10.000 euros que sorteamos. Todavía puede ser usted. Llame ya al 905-445-152 o envíe un mensaje con la palabra selección al 5152. Recuerde, 10.000 están en juego. Ojo que Piqué está lesionado, está en el césped. Parece que le ha dado un plantillazo David Beckham. Podría ser el tobillo derecho, ¿no? Parece. Una pena, porque lleva un partido impecable. Gerard Piqué, debutante hoy con la selección española, el central del Fútbol Club Barcelona, un jugador que, hombre, algunos de los, una buena parte de los que tiene ahí enfrente los conoce porque él ha jugado en el Manchester United. No mucho, pero ha jugado. Sí, pero Pizjuán la toma con Beckham por esa entrada a Piqué. Piqué, que es un ejemplo más del buen trabajo que está haciendo este año Guardiola en el Barcelona. Sí, sí, la Barcelona tiene una plantilla que también le da la posibilidad a Guardiola para rotar a sus jugadores. Pero hay que darles la confianza a esta gente joven, ¿eh? Y no es sencillo, Emilio, ¿eh? Que Busquets estaba hace 7 meses en tercera división, ¿eh? Hay que ponerle en los 11 iniciales. Sí, sobre todo el caso de Busquets es más significativo, porque ahí hay muchos centrocampistas. En el caso de Piqué ya venía del Manchester, ya tenía su prestigio. Cuidado. Cuidado, que está llegando Inglaterra con peligro en esta segunda parte. El remate se va altísimo. El remate se va altísimo. Y ya te digo que están llegando con peligro en esta segunda parte. Remate de Carlton Cole, le tenemos a David Beckham. Última sí. Oportunidad, última de participar en nuestro concurso. 10.000 euros le esperan. 905-445-152 o un mensaje de texto con la palabra selección al 5152. En nada tendremos al ganador. Han visto que Arbeloa le ha devuelto el recadito a Beckham. Sí. El salto de Abson, va a controlar ahí Marcos Senna. Balón para Xavi. Abre Xavi a la derecha, recibe la pelota Iniesta.
Otra vez Marcos Sena jugando con tranquilidad España, Sergio Ramos. El balón de Marchena, Marchena con Iniesta. Uy, estaba solo por la izquierda Arbeloa. Ahí recibe Arbeloa, le entregó la pelota a Piqué, parece que totalmente recuperado. Es Xavi Alonso, por el único hueco que había, le ha entregado la pelota a Marcos Sena. Xavi, mueve el balón España, Xavi, Llorente, al suelo Abson. Recupera Xavi Alonso, este es Arbeloa. Arbeloa para Xavi Alonso, va a esperar Marcos Sena, no, el que recibe es Iniesta. Ahí tenemos a Iniesta, Sergio Ramos por la derecha. Le apoya Silva, pero prefiere Sergio Ramos de nuevo a jugar con Iniesta. Silva, Iniesta. Desesperando a los ingleses. Silva de nuevo, tienen que salir desde atrás y hacer falta. Puede ser una falta interesante, ¿no? Yo creo que está, ha sido más cerca del área, ¿no? Sí, han retrasado un poquito ahí la pelota. Llorente, ¿no? Vamos a ver. Si sí, tiene oportunidad Llorente con sus casi 2 metros de estatura. Se suma también Sergio Ramos y Carlos Marchena. Preparado ahí para golpear Xavi al balón. Vemos a Marchena que se ha incorporado al ataque, como nos decía Silvia. Ahí está. ¡Gol de Llorente! Ha marcado Fernando Llorente el segundo gol de España. En su segundo partido internacional, ha marcado Fernando Llorente, segundo gol de España, España 2, Inglaterra 0, lo anunciaba Silvia, marcó Llorente. Golazo, pero el pase muy preciso y un cabezazo impresionante. Gran noticia para él. Es curioso la precisión que no ha tenido Inglaterra en sus ocasiones, sí la hemos tenido nosotros. Y con dedicatoria especial, perdona, para Miguel, uno de los fisios de esta selección española, los dos vascos, le ha mirado y le ha dicho que era para él este primer gol, lo decía ayer en nuestras cámaras, uno de los momentos más importantes de la vida de este chico de 23 años. Extraordinario el remate. Ahora, hay algo que me llama la atención. Junto con Sergio Ramos eran quizá los únicos dos cabeceadores que podían marcar y estaba demasiado solo, ¿no? Es curioso. Emilio, no te puedes imaginar lo que le ha molestado a Fabio Capello este gol. Se ha cogido un rebote increíble. Y eso que Rubén sabía que iba a marcar Fernando Llorente, lo ha dicho en la comida. Bueno. Bueno, pues nada, apúntate una. Pero es porque gol, es mi paisano. Gol de Fernando Llorente, que ha ido a marcar su primer gol con la selección, nada más y nada menos que ante la selección inglesa. Balón de Iniesta, Iniesta ahí dentro del área, rodado de contrarios. Casi le sale Iniesta, no se atrevió a jugar por la izquierda con Arbeloa, tal vez pensando que se había metido fuera de juego. Va a haber enseguida otro cambio en España, Silvia. Sí, efectivamente va a entrar al terreno de juego Dani Huiza y se va, vamos a ver si veo el luminoso, el 8, Xavi. Se va Xavi, entra Huiza en el campo. Ovación grande. Normal. El mejor jugador del Campeonato de Europa, uno de los mejores centrocampistas del mundo. Si no el mejor. La alegría de Llorente en esta imagen que le quedará para toda su vida y el momento en el que Xavi aplaude al público del Pizjuán para ser sustituido por Guiza. Partidazo, uno más de Xavi Hernández. Quizás Xavi sea el claro representante del estilo de este equipo. Partido internacional 70 el de Xavi hoy. Lo siento, Emilio, pero esto es cosa así. Ah, sí, van pasando. Ya, van ya pasando. Te ha pasado. Tenía 69 tú, ya te pasó. Poco más de 5 minutos para el final del partido. Volvemos a tener dos puntas. Un 4-4-2 en estos momentos. Volvemos a tener ahora dos con Guiza y con Fernando Llorente. Después de ha cambiado. Ha ido modificando el dibujo durante el partido, Vicente del Bosque, ¿no? Son las variantes ahora, que tiene España. Ahora ellos son dos delanteros centros puros, porque la combinación entre Torres y Villa... Villa puede jugar de segundo delantero por sus características, mientras que Torres es delantero puro, ¿no? Y ahora mismo tenemos dos delanteros centros que es ideales para un equipo que busque las bandas y centre desde allí, ¿no?
Es Marcos Sena el que ha jugado con Xabi Alonso, este para Arbeloa. España está ganando 2-0, el primer tanto de Villa en la primera parte. Ahora en este segundo tiempo, el segundo gol ha sido de Fernando Llorente. Qué progresión tan extraordinaria la de Fernando Llorente, jugador ahora clave en la liga en el Athletic Club de Bilbao. Ha llegado a la internacionalidad y al segundo partido ya ha marcado el primer gol. Aparte, en una posición en la que Inglaterra está padeciendo esa situación, los delanteros centros que vienen al fútbol español y también al fútbol inglés suelen ser extranjeros, con lo cual es difícil encontrar grandes jugadores para esa posición. Y ahí ha llegado Reina a bloquear la pelota. Reina enfrentándose hoy a gran parte de los jugadores con los que se enfrenta la Premier fin de semana. Balón de Inglaterra con Rice Phillips, que recibió de Ashley Cole. Intentaba jugar de nuevo para Ashley Cole, ha cortado Marcos Sena. Sensacional ahí en esa labor para barrer todo lo que pasa en el medio campo. Por delante de los centrales, otra vez Marcos Sena jugando en corto. España, Sergio Ramos, Silva, Xabi Alonso, y tal vez se equivocó. Sí, sale. Porque era mejor irse al otro lado, ¿no? Y no salió del incendio, ¿no? Y había más opciones de marcharse al otro lado. No, tranquilo. El balón se marchó fuera. Ahora balón en falta para el equipo inglés. Va a poner la pelota en juego Lampard atrás. Un equipo campeón tiene que ser efectivo. España ha tenido hoy 3 ocasiones, 2 goles. Eso también es muy importante. Este es Green, el guardameta que entró en el descanso. Balón largo de Green, ha saltado Crouch. Directamente la pelota para Reina. La pelota en poder de Reina. Tramo final ya del partido. España va a resolver otro encuentro con victoria. Ya serán 29 sin perder. Todo empezó una noche en Old Trafford frente a esta misma selección, a la que le hemos ganado las 3 últimas veces que hemos jugado con ellos. David Beckham. Buen balón. Qué buen balón de David Beckham. Qué buena oportunidad para Carlton Cole. Va a marcar. ¡No! No marca Carlton Cole. Lo ha evitado Marchena. ¡Qué oportunidad ha tenido ahí Carlton Cole para marcar para el conjunto de Inglaterra! Pero lo ha evitado Marchena. Cole, que está debutando hoy con la selección inglesa, era uno de los 2 hombres que traía Fabio Capello, que no había jugado nunca con Inglaterra. Tranquilo. El otro es James Milner, futbolista de Aston Villa. El juego parado, sí. Estamos en la 1. Mañana recuerden, segundo y último capítulo de 23, es el día más difícil del Rey. Ayer 6 millones y medio de espectadores siguieron el primer capítulo. Mañana la resolución. Una fabulosa audiencia, gracias a todos ustedes. Y nos vamos a quedar aquí en la 1 con 59 segundos, también abordando, entre otros asuntos, el 23 de febrero de 1981. Y tendremos un postpartido en la 2 a la conclusión del encuentro de este España-Inglaterra, con un amplio despliegue aquí de Televisión Española. Cuando Cuidado se ha hecho daño en la zona de los isquiotibiales, Fernando Llorente, se ha tenido que venir a la zona técnica. Le ha dicho Del Bosque que enseguida fuera atendido por los médicos. Está jugando la selección española con 10 jugadores. Decir que la jugada anterior, todo se ha hecho bien. El pase de Beckham, precioso. Ha resuelto muy bien Cole, que, como bien comentabas, debuta hoy con la selección inglesa. Y luego Marchena, muy atento, ha seguido la jugada y ha evitado el gol inglés. Hombre, por lo que ha hecho Inglaterra, parece que a lo mejor hubieran merecido algún gol, ¿no? En la segunda parte, por las ocasiones que han tenido, pero hay que acertarlas. Ahora la falta de Peter Crouch. En el suelo está Marcos Sena. Un 2-0 es un resultado contundente, ¿eh? El que no haya visto partido y de repente en el periódico lea mañana España 2, Inglaterra 0, es un resultado. Está sí, Llorente en el banquillo, Silvia. No, sí, se ha retirado, ha tenido, lo he dicho, tiene un problema en la zona de los isquios, le han puesto una venda y no se va a incorporar. Suerte, ¿no? O sea, no puede volver. Hombre, yo creo que no han querido forzar, ¿eh? Con lo que queda, ahora le preguntaremos, pero con lo que queda, pues han preferido que no tenga mayores problemas. 3 minutos se van a añadir. Bueno, pues va a terminar España el partido con tan solo 10 jugadores. 3 minutos para la prolongación, como nos anuncia Silvia Barba. Juega Xabi Alonso.
Xavi Alonso con Marcos Senna. Presionan ahí los ingleses, que han presionado bien, han estado armados más o menos, pero por detrás de España. David Beckham, Johnson. Johnson y Arbeloa. Ahí intenta irse Johnson, van a evitar falta de Arbeloa. No, de falta Johnson. De Johnson. Pero verla con la mano. Sí, tocando el balón con la mano Johnson. Tarjeta amarilla para protestar para David Beckham. Qué compromiso de David Beckham, porque esta protesta, la verdad, no conduce a gran cosa, ¿no? Pero bueno, ha protestado Beckham, se ha llevado la tarjeta amarilla. Yo creo que ha sido para Beckham por protestar, más que para Johnson. Sí. Ahí es la mano de Johnson. El despeje ahora de Ashley Cole. Este es Roy Philly. Estamos viendo a Beckham, que es el que se ha llevado la tarjeta amarilla. Upton. Recibe el balón Beckham. En todo caso, hay que alabar sus 108 partidos como internacional, su carrera como futbolista y el hecho de que haya jugado nada más y nada menos que en Europa, en el Manchester United, en el Real Madrid y ahora en el Milán, que no está al alcance de cualquiera. Sí. No, para ellos ha sido un referente para la juventud, para el fútbol inglés. También, ojo a Peter Crouch. Ahí en el área, la media vuelta de Peter Crouch, ha protegido Xavi Alonso. Saque de banda para Inglaterra, decías, Emilio. No, que David, para el fútbol inglés ha sido muy importante en los últimos 12 años. Ha sido el referente mundial y también una imagen que ha exportado Inglaterra. Saque de esquina para los ingleses. Estamos ya cerrando el partido aquí en el Sánchez Pizjuán. 59 segundos en la 1. Todo lo que ha pasado en el encuentro se lo contamos ahora en la 2. Balón de Beckham, Reina. Ha bloqueado la pelota Reina, que ha estado bastante seguro en todo el segundo tiempo. Apenas unos segundos para llegar al 48. Estamos llegando ya al final. Yo creo que el partido ha merecido mucho la pena. Como siempre que juega España, la verdad que es un placer ver a esta selección. Enfrente hemos tenido un rival sinceramente sólido, pero cuando se enfrentan contra España parece que son menos. Yo creo que con las ausencias que ellos han tenido hoy, cuando vuelvan, Inglaterra va a ser un equipo muy peligroso. Se van a clasificar para el Mundial y allí no tengo ninguna duda que será uno de los equipos que luchen hasta el final por el título. Pero es un placer ver a nuestra selección, tenemos que sentirnos muy contentos, ha sido un gran resultado. Felicidades para todos. Se acabó, final del partido, España acumula otra nueva victoria, séptima victoria consecutiva de Vicente del Bosque, que no conoce más que este resultado, ha ganado todos los partidos que ha dirigido como seleccionador. Y Juan Carlos, tenemos a Fernando Llorente, el goleador. Primero, ¿cómo te encuentras? Porque tiene un aparatoso vendaje. ¿Qué ha pasado, Fernando? Cuéntanos. No, pues que tenía el autor ya un poquito cargado y se me ha cargado todavía más y ya lo tenía bastante mal, ¿no? Pero no nos preocupa, ¿no? No, he preferido pues tener cuidado y salirme antes de que pasara algo grave, ¿no? Ayer me decías que podía ser el momento más importante de tu vida si marcabas, lo has hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy muy contento porque es mi primer gol con España y bueno, ojalá pueda hacer muchos más, ¿no? Muchas gracias, que no sea nada, Fernando. Fernando Llorente, el autor del segundo gol de la selección española, como le decíamos, 7 partidos consecutivos de Vicente del Bosque, desde que el 20 de agosto del año pasado le ganara 3-0 a Dinamarca. Ovación de gala para la selección. Y los ingleses que se van ahí también a saludar a los seguidores que han venido desde Inglaterra para asistir en directo a este partido con un lleno total en el Pizjuán. Se van retirando los jugadores de la selección española. Y tenemos el ganador del concurso. El ganador de los 10.000 euros ha sido Ana María Naranjo Cuevas, desde Barcelona. Muchas gracias a todos los que han participado. Ana María Naranjo Cuevas, de Barcelona, 10.000 euros para ella. Juan Carlos, estoy con Gerard Piqué, el otro debutante. Debutar con victoria es increíble, ¿no? Sí, siempre es muy bueno, ¿no? Sobre todo contra Inglaterra, una gran selección. Y creo que hemos jugado muy bien, ¿no? El equipo sigue yendo muy bien. No, es muy fácil debutar en este equipo, ¿no? Porque juegan tan bien. Sí, sí, es fácil, ¿no? Hay mucha calidad, tenemos muchas veces mucho rato el balón y esto la verdad es que te hace todo más fácil. Muchas gracias y enhorabuena. David, ¿quieres?
Bueno, pues ahí tenemos a Gerard Piqué, las declaraciones del debutante. Recordemos que en otro partido de que se ha jugado en el día de hoy, Francia ha perdido con Argentina por 2-0. Les vamos a dejar en la 1 con 59 segundos. Ahí tenemos a Fabio Capello, que no se va muy contento. En la 2 tendremos los protagonistas, las imágenes, todo lo que ha pasado en este partido. Es todo, señores, desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Hasta luego. Partido, las mejores acciones de este encuentro, que se ha resuelto con victoria de España por 2-0 frente al conjunto de Inglaterra. Empezó muy bien la selección inglesa, sí. Muy bien armados. Sí, los 10 primeros minutos ellos, la verdad que salieron muy concentrados y nos costaba. Pero a partir de ahí, poco a poco, bueno, nos hicimos con el partido, terminando con un dominio total en el primer tiempo. Los últimos 20 minutos fueron quizá los mejores del equipo español. Y ahí donde vinieron, no ocasiones muy claras, porque no hemos tenido ocasiones muy claras. Aquí vemos el gol. Ese es el cambio de total del partido, cuando Villa marca el primer gol del encuentro. Ahí lo vemos cómo se va de Jagielka. 7 de España. Ahí el origen es que ellos quieren salir con la pelota jugada de atrás. Jagielka comete un error y ese primer pase de Alonso, muy vertical, muy profundo. Y luego hay una primera fase de esa jugada, que ahí lo vamos a ver, que tiene un pelín de suerte Villa, que se le queda la pelota adelante, pero luego termina con una claridad fascinante. Y la verdad que, lógicamente, ahí el partido, efectivamente, supone un punto de inflexión y ya nosotros nos sentimos mucho más a gusto en el campo y ahí vinieron los mejores minutos. Ya tenemos un trallazo de Xavi Alonso. Imágenes del final de la primera parte con el lanzamiento de Sergio Ramos. Ahí ya es cuando viene el mejor juego de la selección. Sí, ahí el equipo se sentía a gusto. También nosotros somos un equipo que, cuando tenemos el marcador a favor, pues somos muy difíciles de defender, porque técnicamente el equipo es muy dotado. Y en la segunda parte nosotros nos ha costado llegar al área con cierto peligro, pero con el resultado a favor hemos controlado francamente bien el juego. A pesar de eso, ellos han tenido sus ocasiones. Aquí estamos viendo la primera de Ray Phillips. No han tenido un par de ellas con peligro. Sí, no. Con bastante peligro. Lo único que aquí este cabezazo muy solo ha rematado Lampard, con la suerte que ha salido muy centrado. Tampoco es una de sus virtudes, ¿no? Y aquí vemos el segundo gol, golazo. De Llorente, de gran, de chaval que bien remata de cabeza, de goleador, de rematador, ¿no? Ahí vemos cómo llega, cómo arranca ahí en posición precioso, correcta, precioso. El giro de el cuello imparable para el portero, pero lo que comentábamos, está un poco solo, ¿no? Para ser el, sí, es curioso, el gran cabeceador del equipo español, está demasiado solo para... Lo que tú decías, porque Sergio Ramos está justo detrás y son, sí, los dos que van ahí al remate de cabeza, ¿no? Que además son los, un remate de cabeza más poderoso de la selección española. Está la ocasión más clara de ellos, ha resuelto Cole muy bien. Marchena. Pero Marchena, muy atento a la jugada, ha evitado el 2-1. Que, viendo el partido 2-0, a lo mejor resulta un poco excesivo, ¿no? Por lo que hemos podido ver, ¿no? Pero nueva victoria para España.